Mirá lo que es la pancita esa, impresionante. ¿Viste? Felicitaciones, antes que nada. Es lindo, es re lindo estar así. ¿Cómo lo estás pasando el embarazo? Bien, re bien. ¿Sí? Sí, sí, estuvo bueno. Ah, ¿llegaste de Estados Unidos el sábado? Sí, y estuve allá leyendo, haciendo, estudiando, paseando. Además, convengamos una cosa, estando en Estados Unidos estabas mucho más tranquila porque acá te volvemos loco nosotros. Sí, no lo quería decir. Después parece que... Pero la red, digamos, todo sí, bien, buena onda. Estuvo bueno porque lo pude disfrutar como disfruta cualquier persona anónima de estar en tu casa, de salir a caminar, de pararte en los negocios a ver ropa de bebé, esas cosas, ¿viste? No sé, no, ese fotógrafo atrás todo el tiempo. No. A mí me parece más raro cuando te siguen esas cosas, pero cuando te agarran así no me molesta para nada. ¿Sabemos el sexo ya? Varón. ¿Varón y el nombre? No, eso me falta. ¿Pero ya no lo pensaron con Martín? Digo, debe haber alguno más o menos. No. Está ahí. Ahí no decidido. No había uno que me gustara tanto, así que, ay, si tengo un hijo varón, quiero ponerle esto. Pero de mujer sí tenía más pensado alguno, pero bueno, era varón, así que... Digamos que la tormenta del pasado con Martín ya quedó, todo eso atrás, está todo ya tranquilo. Te cruzaste recién... Cuando acá empezaste, llovió mucho. Acá llovió mucho. Hoy el domingo a la madrugada no sabes lo que fue. ¿Cómo llueve? Va a seguir lloviendo. Va a seguir el fin de semana. Mi problema, porque imagínate que no salgo del departamento. Bueno, Martín vuelve, obviamente, para... Martín, lo vas a tener acá en Argentina. Sí, siempre fue nuestro plan.